Welcome to Almería, where the most important land use system are greenhouses. And here water is an issue. Here growers are very much experienced. And most of them, they irrigate by heart. They have this kind of feeling of when a crop is well irrigated or badly irrigated. In this video, farmers and advisors in Almería describe their experiences and the advantages of modern irrigation technologies in greenhouses. These new systems, mostly based on the use of sensors, provide very useful data to growers who can make well-supported decisions for a more efficient use of water. Un riego eficiente significa crear y mantener un equilibrio hídrico en suelo para que la planta no pierda energía innecesaria. Yo pienso que aquí el 90% de los agricultores regamos normalmente de más. Como podéis ver, hay un tensiómetro que está más introducido que el otro. Este tensiómetro está introducido en la tierra hasta 15 centímetros y este hasta 30. Entonces nosotros tenemos dos líneas, dos curvas en las que nos va haciendo la información del el más profundo y el más superficial. Y yo con mi aplicación o mi página web puedo entrar en cualquier momento que tenga internet, puedo saber la información que tiene, dónde está lo óptimo, dónde está el estrés y hasta cuánto tú puedes estresar sin que tengas problemas. Y muchas veces te ayuda a tomar decisiones por el tema de floración, por el tema de humedades, por muchos temas. Nosotros tenemos estimado que cuando la planta le aporta 100% lo que necesita y no le echas de más, esperamos hablando de un 40% de reducción de coste en cuanto a fertirriego, que realmente el fertirriego es desaprovechado y suele terminar en el acuífero. En los últimos años hemos contabilizado un ahorro de entre un 30 y un 40% de ahorro de agua con su consecuente fertilizante. El uso de estos sensores a nosotros nos da una tranquilidad de saber que hay en el suelo y actuamos con más confianza, tomamos decisiones con más confianza y lo que sí hemos visto pues que podemos mantener una nutrición bastante regular, mucho más precisa que lo hacíamos antes sin estos sensores. Las principales ventajas que me ofrece, o sea, que me dan las ondas con respecto a la fertirrigación es que, como sé el DPV que tengo, puedo regar en las horas donde las plantas tienen más necesidad. Y se puede ver el futuro de la planta, cómo va el desarrollo, que va equilibrada, que va todo en proporción. Gracias a este sistema de sensores puedo asegurar que tengo mayor rendimiento en mi finca porque me puedo anticipar a los problemas. Aquí en Almería el principal problema en la zona de Níjar es la conductividad elevada. Entonces, este sistema que me marca la conductividad me anticipo antes de tener ese problema de conductividad muy alta. Y gracias a este sistema, como las tendencias que me va marcando son subidas o bajadas, puedo llegar a tomar medidas antes de tener el problema. Otra de las ventajas es que puedo controlar el drenaje, sobre todo el nitrógeno, para evitar la nitrificación del suelo. Entonces yo si en las ondas veo que acumulo nitrógeno en la sonda inferior, eso quiere decir que hay drenaje y que tengo que reducir nitratos porque no se están aprovechando, se lixivan. Cuanto más información se tenga, tiene más puntos de decisión a la hora de hacer con el cultivo. ¿Eso en qué favorece? Al cultivo, a la economía del agricultor y sobre todo también al medio ambiente. Si nosotros sabemos que la agricultura consume 70% de los recursos hídricos de agua dulce al año, sabemos también con nuestra experiencia que podemos reducir eso en un 40%, ya es una solución muy interesante. In this video, we've understood growers' consciousness on how their practices can be improved to make better use of resources like water and fertilizers. A new generation of growers is adapting the way they work for a more sustainable agriculture, and demo activities can help to spread the word.